El documento Sector Lácteo, Producción y Calidad de Leche Procesada en Chile forma parte de los indicadores sectoriales 2019, publicación del Consorcio Lechero que desde el año 2014 recopila y analiza la información productiva nacional bajo la coordinación del profesional René Enrique. El gerente del Consorcio Lechero, Octavio Oltra, explicó que estos indicadores sectoriales analizan los datos de producción por región y comuna, número de proveedores de las industrias, indicadores de calidad como sólidos lácteos, grasa y proteína, recuento de células somáticas, unidad formadoras y colonia y el avance en los programas de erradicación de brucelosis, tuberculosis, leucosis y PAPCO, de modo de ir avanzando, dijo, en las metas propuestas por el sector. Compartir con ustedes una buena noticia para el sector lácteo que se desprende de la publicación Producción y Calidad de Leche en Chile, que como consorcio lechero publicamos desde el año 2014 y que incluye el 95% de la leche procesada en Chile según los datos de ODEPA y del INE. ¿Y cuál es esta buena noticia? Es que la calidad de leche en Chile desde el año 2014 ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, en cuanto a sólidos lácteos, grasa más proteína, hemos mejorado de un 7,36% hasta un 7,66% el año 2019, superando inclusive la meta que teníamos como consorcio, que era llegar a este año un 7,6%. Oltra señaló que uno de los datos más reveladores de este monitoreo se observa a nivel de los componentes sólidos de leche con valoración comercial por parte de la industria láctea, indicador que muestra el contenido de grasa y proteína y que ha registrado un aumento sostenido en la producción nacional. En cuanto a la calidad higiénica, lo que recuento de células somáticas y unidades formadoras de colonia, hemos mejorado un 20 y un 28% respecto al primer año que tomamos datos. Esta noticia permite que toda la cadena láctea se valorice en su conjunto, desde la leche que sale desde el predio hasta los productos de alta calidad que los consumidores adquieren hoy día. Y es un tremendo orgullo que tiene que involucrar a toda la gente de la cadena, porque quiere decir que desde los productores están haciendo las cosas muy bien, tienen unos buenos asesores que lo están guiando por el camino correcto en cuanto a lo que es genética y alimentación, y también las empresas lecheras están estimulando y empujando bien los temas de calidad. El consumidor está atento al aporte de proteína láctea como nutriente y la grasa ha sido revalorizada desde el punto de vista de la salud y nutrición. Ambos han sido reconocidos económicamente en la pauta de pago, lo cual impacta en el precio que recibe el productor. Mientras que para las industrias lácteas, concentrarse en sólidos mejora la valorización de los productos lácteos y la leche desde que sale del predio hasta el consumidor. Para Octavio Oltra, este mejoramiento de los parámetros es fruto del esfuerzo de los productores y del apoyo tecnológico que reciben, en que tanto la genética como la alimentación del ganado están dando frutos.